Bueno, pues esta tarde ser bienvenidas todas. Es un gusto presentaros a Aurora Moreno, amiga y especializada en relaciones internacionales y temas africanos. Ha colaborado con diversos medios y desde hace 10 años edita el blog Por fin en África, en el que comparte noticias y reflexiones sobre el continente. En 2009 vivió un año en Sudáfrica y desde entonces ha continuado viajando y aprendiendo sobre las diversas realidades africanas a través de lecturas y entrevistas con sus protagonistas. Desde 2014 forma parte del colectivo Carro de Combate, que investiga sobre el origen de lo que consumimos y los impactos socioambientales que provoca. Junto a sus compañeras, es coautora del libro Los monocultivos que conquistaron el mundo, impactos socioambientales de la caña de azúcar, la soja y la palma aceitera, para el que realizó un trabajo de campo en Camerún. Además, durante muchos años ha trabajado con el Instituto de la Bienaventurada Virgen María y la Fundación Cambia en temas relacionados con comunicación y sensibilización para una ciudadanía global. Más recientemente fue galardonada con el premio Ensayo Casa África en el año 2021 por su libro El cambio climático en África, efectos, estrategias de adaptación y soluciones desde el continente, lo que la convierte en una referencia sobre la crisis climática en el continente africano. De aquí surge el invitarle a esta charla organizada por la Antena África Europa Fe Justicia en esta tarde. Bienvenida, Aurora, y muchas gracias por animarte a darnos parte de esta charla. Pues todas tuyas. Nos silenciarán a todas el micrófono y Aurora, cuando consideres oportuno, pues ya nos das pie para aquellas preguntas que vayan surgiendo a raíz de oír tu charla. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Blanca, por invitarme y a todas bueno, pues por estar aquí hoy un viernes por la tarde, que para mí pues me hace mucha ilusión. Sabéis que vosotras sí que sois un referente en muchos temas africanos. De hecho, a quien yo recurrí cuando fui a Camerún, creo que alguna está por aquí. Entonces, bueno, de verdad que es un lujo poder estar con vosotras un ratito y charlar. No quiero hacerlo muy largo, porque además creo que lo más interesante es que luego hablemos un poco todas. Y yo cuando termine os digo, pero si antes, entre medias, cualquiera pues tiene cualquier pregunta o quiere añadir algo que conozcáis de primera mano o que os interese que hablamos, pues nada, yo encantada. Bueno, voy a compartir una presentación, a ver si se ve bien y si acaso hay algún problema o algo, pues la quitamos. Habéis visto que en el título de la presentación, uy, yo hablaba de crisis climática más que de cambio climático, porque es un poco por donde quiere ir la idea de la intervención. A ver si soy capaz de abrirla. Lo tenía aquí preparado, pero un momento. Vale. ¿Ahora se ve? Sí. Ah, vale. Vale, pues bueno, antes de comenzar ahí como a entrar en materia y solo a entrar en el continente africano, a mí me parece interesante que viéramos o que habláramos un poco de dónde nos encontramos. Seguro que a todas nos suena el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es como el marco global en el que los países se pusieron de acuerdo sin que fuera vinculante para nadie. En teoría, en hacer todo lo posible para que el calentamiento global no aumentase de los 2 grados.
esto se decide en el año 2015, pero la realidad es que a día de hoy todavía nos encontramos en una situación en la que, a pesar de lo que se ha ido diciendo para hacer frente al cambio climático, no se ha avanzado lo suficiente, no se ha avanzado apenas casi nada, porque la verdad es que Naciones Unidas hace cada año un informe que llaman Informe de Brecha de Emisiones, en el cual dicen que la temperatura va a aumentar como en casi 3 grados para el final de este siglo. ¿Cuál es la situación? Yo creo que el problema es que hace falta, y lo dice Naciones Unidas, que ahí lo pongo, hace falta una transformación más global del sistema en el que vivimos, que no se centre solo en las emisiones de CO2 y que provoque cambios reales, un cambio más sistémico. Y en eso apenas, o no solo nos ha avanzado, se ha ido, de hecho no avanzamos nada, porque no está como parece que está en la teoría, pero desde luego en la práctica no sucede. Y antes de... Es importante ver que cuando hablamos de cambio climático, en realidad, como en casi todo, lo que estamos hablando un poco es de desigualdad. Desigualdad en cuanto a los países, las zonas que contribuyen en la actualidad al cambio climático. Si veis este mapa, las personas que más contribuyen al calentamiento global son las personas que viven en el norte global, y especialmente las que están como situadas en las franjas más altas de las personas con más poder adquisitivo de cada una de de los países. Pero es que además existe una desigualdad histórica, una desigualdad que casi comienza desde la Revolución Industrial. En realidad, durante casi 3 siglos, los países más avanzados, bueno, más avanzados o más industrializados, han sido los que han estado causando este mayor número de emisiones de CO2 que ahora provocan el cambio climático. Y esto es muy interesante porque los países, los investigadores y los académicos del sur global ya llevan años diciendo: no convirtamos esto ahora en un colonialismo climático, ¿no? En el que ahora otra vez venís a decirnos lo que hay que hacer. Si veis este dibujito, ya desde los años 90 ha habido investigadores que hablaban de colonialismo medioambiental. Y luego, esta os la dejo por si luego queréis echarle un ojo, esta es una charla de un historiador indio que dio en la COP de Glasgow el año pasado, y justamente decía eso, iba haciendo un recorrido histórico por el desarrollo de Inglaterra, y en su caso concreto habla de las riquezas extraídas de India, y dice: ahora no me vengáis a decir lo que hay que hacer. Entre todos decidiremos cómo solucionar esta realidad. Será, por lo tanto, una situación de desigualdad actual en la que unos emiten mucho más que otro, una desigualdad histórica, y luego todo en un entorno de, lo podemos llamar desprotección medioambiental o de estructuras sistémicas que en realidad propician y mantienen esta desigualdad. Yo creo que es importante, esta mañana estaba escuchando a una profesora que hablaba de esto y dice: prefiero hablar de cambio global más que de cambio climático. Y yo le dije: oh, pues me voy a apuntar esta idea, porque efectivamente no es solo el clima, es todo lo que está produciéndose a la vez. Por ejemplo, la reducción de la biodiversidad. Vosotras habéis trabajado muchísimo sobre el acaparamiento de tierras y en muchos casos para convertirlas en grandes extensiones de monocultivo, en la que se pierde todo el bosque y en la que se pierde toda la fauna que allí vivía, y en la que las personas también pierden la posibilidad de tener sus tierras, de todo lo que les daba el bosque.
Y en una situación en la que se continúa existiendo unas relaciones muy desiguales, porque, por ejemplo, luego lo vamos a ver, que el cambio climático está afectando a los pescadores en el continente africano. Pero en realidad los pescadores de lo que más se quejan son de los grandes barcos que faenan en sus costas y que se llevan la mayor parte de la pesca. Y en muchas ocasiones son debido a acuerdos de pesca con la propia Unión Europea. Por no hablar, claro, del hecho de que se está utilizando el continente africano pues como un lugar al que enviar residuos. Aunque hablamos de circularidad, Pacto Verde Europeo, nueva normativa, pero la realidad es que a día de hoy todavía buena parte de lo que aquí desechamos se sigue enviando no solo a África, pero a otros lugares también. Pero desde luego es un escándalo lo que pasa con el textil, que se envía fardos y fardos que luego terminan siendo desechados porque ni siquiera tienen utilidad en su mayor parte. Con el mercado de los automóviles de segunda mano, hace muy poco un par de periodistas publicaron este artículo en el que hablaban de que el 80% de los coches al continente africano de segunda mano ni siquiera son seguros para conducir, y por supuesto son peligrosos para el medio ambiente porque son los que aquí ya en teoría no se permite que existan. Y bueno, lo mismo sucede, aunque este vertedero por cierto ya no existe, que era el vertedero de residuos electrónicos más grande de todo el continente, pero se siguen enviando allí, cuando no, en ocasiones ha habido directamente vertidos ilegales de residuos que eran perjudiciales para la salud, pero que han terminado desembarcando en el continente africano, como pasó en el año 2016 con un barco de esta empresa de figura. Entonces, se dan un poco como las tres cosas, y creo que es importante señalarlo, porque ahora cuando vamos a hablar de impactos, no son solo del cambio climático, o sea, no es como solucionando esto se solucionaría todo lo demás, no, porque forma parte de un sistema mucho más global. Y además, no es algo nuevo que nadie descubre ahora, esto está claro. En realidad, me parece interesante contar un poco, no la voy a contar, pero recordar un poco que esto ya viene de muchos años de trabajo desde las organizaciones, desde la sociedad civil, en el que se ha estado hablando de esto. Si os fijáis, ya a finales de los años 80 hablaba de desarrollo sostenible. Si recordáis, en la cumbre de Río fue como un momento de sensibilización máxima, se estableció el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas entre los países. Desde los años 2000 se ha estado hablando de justicia climática. Desde mediados de esta década también se ha empezado a ligar lo que me parece importante con los derechos humanos, el impacto y la relación que tiene no disfrutar de un medio ambiente sano con el disfrute de los derechos humanos. Se ha ido avanzando mucho en la teorización e incluso en el establecimiento de acuerdos, de marcos normativos, pero muy poco en la implementación de medidas reales que parezca que estén cambiando algo. Y en esta situación, dentro un poco de este marco, es donde, bueno, nos encontramos con que el continente africano, según las estadísticas, solo contribuye, no llega al 4% en su contribución a las emisiones globales de CO2. Y sin embargo, se ve muy afectado por los impactos del cambio climático, que ahora vamos a ver cuáles. Aún así, como bueno, vosotras también pues lo sabéis bien,
no podemos generalizar situaciones, porque es verdad que dentro del continente hay también hay muchísimas diferencias, no solo entre los propios 55 países que lo forman, sino también en su relación con las energías fósiles. Por ejemplo, tenemos a países como Nigeria o como Guinea Ecuatorial, que tienen enormes recursos de petróleo. Tenemos a países muy interesados en explotar el petróleo que tienen, como por ejemplo es ahora mismo Tanzania y Kenia, a través del oleoducto grande que quieren hacer. Mozambique, que todavía no lo está explotando, pero que ha descubierto las segundas mayores reservas de gas del mundo. Hay países que tienen... Hay como una dicotomía, ¿no? Hay voces que hablan de explotemos nuestros recursos, aunque nuestros recursos tradicionales, explotemos el petróleo y el gas porque lo necesitamos para el desarrollo. Al fin y al cabo, es verdad que es un continente donde cerca del 40% no disfruta de luz eléctrica, de electricidad, de forma continua. En cambio, hay otras voces que también es interesante, que dicen: no, apostemos ya desde el principio por las energías renovables, porque si no, esto será cuestión de 10 años que podamos continuar vendiendo el petróleo, exportando gas, pero en muy poco tiempo nos quedaremos de nuevo atrás. Digamos, hay ahí como esa dicotomía en la cual es difícil y en la que en realidad también influye muchísimo, muchísimo la inversión extranjera que venga de fuera. El otro día había un artículo en La Marea, creo, que decía que 48 de los países del continente están recibiendo inversión para seguir indagando en energías fósiles. Son las empresas grandes, ¿no? Total, que es, por ejemplo, es una de las que quiere explotar las reservas en Mozambique, o grandes empresas petroleras estadounidenses, inglesas, sobre todo, también de chinas, las que están un poco marcando la tendencia más que la decisión de los propios países. Es verdad que también hay otros, como por ejemplo en Kenia, donde el 70% de la energía que tienen proviene de fuentes renovables, gracias a la geotermia. Es una situación en la que hay muchas voces diferentes y en la que precisamente hay también, que lo vamos a ver luego, una sociedad civil muy importante también exigiendo a sus gobiernos y también proponiendo y dando sus propias propuestas. De hecho, en el mes de septiembre, creo que es, tiene lugar la cumbre del clima de la Unión Africana, que yo creo que va a ser un momento importante para ver también qué decisiones se toman a partir de ahí. Ahora, ya si pensamos realmente en los impactos específicos que el continente está teniendo sobre las poblaciones, y pensamos en cuáles son las cuestiones estructurales, qué es lo que hace que un mismo aumento del clima para todo el planeta tenga impactos más fuertes, yo creo que hay cuatro que son imprescindibles de señalar. El primero, ya lo sabéis, es que existe una dependencia muy importante del sector primario. Y es un sector primario, la agricultura, en la cual es muy dependiente a su vez de las lluvias. Entonces, cualquier variación en los patrones hídricos o cualquier aumento de la temperatura hace peligrar muy directamente la seguridad alimentaria de las poblaciones que dependen de ellas. De nuevo, volvemos a lo mismo de antes. No es solo el cambio climático. Cuando hablas con las poblaciones, pues en realidad su,
sus quejas van más directamente a tierras que se han cedido a empresas extranjeras, a tierras que han cambiado su forma de utilizarse, mujeres que han visto a las pescadoras que ahumaban pescado en la costa en la costa occidental, que han visto cómo se instalan ahí, por ejemplo, empresas que lo que hacen es harina de pescado. O sea, usar pescado para dar de comer a otros pescados más grandes para que luego nos los comamos en Europa o en Occidente. A la vez se está dando una situación en la que hay un crecimiento muy grande de población y esto dificulta un poco lo que son las políticas luego de adaptación. O lo que, no solo por el aumento de la población, que en sí no tiene por qué ser un problema, sino también por la urbanización, porque se está produciendo un gran movimiento de migración desde las zonas rurales a las zonas urbanas. Y como ya lo sabéis, las ciudades crecen con muchos asentamientos informales donde no hay el alcantarillado, la planificación, para que si, por ejemplo, vienen lluvias torrenciales, sea capaz esa zona de resistir sin inundarse. Que eso también nos pasa en España, también hay que decirlo, en España y en toda Europa. Cuando realmente hay trombas muy fuertes de agua, prácticamente no, las ciudades se inundan igual, pero los impactos en las personas son mucho menores. Luego, es importante también la falta de infraestructuras, no tanto entendida como infraestructuras físicas, puentes, carreteras, sino como los conocimientos, los datos y el estudio que hay sobre el cambio climático, sobre los impactos que está teniendo dentro del propio continente. Al fin y al cabo, hay un estudio que dice que como cerca del 78% de la financiación para estudios climáticos se centra en Europa y en Occidente. Y tan solo el resto es lo que se dedica a todo el mundo. Y esto dentro de lo que hablábamos antes de cuestiones sistémicas y desigualdad. Estas serían un poco algunas de las razones que explican por qué el cambio climático está teniendo un impacto tan grande en el continente africano. ¿Y cuáles son estos impactos? Pues son los mismos que aquí, pero con víctimas y con daños mayores que los que tenemos aquí. Hay cuatro que son los más habituales. Se está estudiado y demostrado que ha aumentado el número de lo que los expertos llaman fenómenos climáticos extremos, que son las sequías que ha habido toda la vida, pero que ahora se repiten con más de manera más recurrente, las inundaciones, los ciclones, el aumento del nivel del mar, que como decía, en la zona de África Occidental está teniendo un impacto muy fuerte, porque no solo el aumento del nivel del mar, sino el cambio de la vida dentro de los océanos. Hay poblaciones de peces que viven o que se mueven en busca de aguas más cálidas o menos cálidas. Si aumenta el calor de estos, pueden trasladarse a otros lugares. Y esto para los pescadores dificulta enormemente su día a día, hasta el punto de que en ocasiones pierden su manera de buscarse la vida. Mucho más si te pasa que aumenta el nivel del mar, que hay unas grandes oleadas y entra el agua hasta la costa, ¿no? Ahí es donde tienes tus enseres de pesca, tu casa, porque vives cerca del lugar donde trabajas y de la barca que utilizas cada día para ir a pescar a las 5 de la mañana. Y esto, ha habido poblaciones que han tenido que desplazarse directamente a vivir a otros sitios. Luego se está notando también en algunas zonas de agua dulce, que están, por ejemplo, el lago Chad, que es un ejemplo muy claro, ahora vemos una foto, pero yo creo que es uno de los más habituales.
Y también el avance de las tierras áridas, áridas en el sentido de que cada vez es más difícil cultivar sobre ellas. No solo que también el desierto del Sáhara está creciendo, pero lo que una de las, que lo tengo por aquí, una de las de los estudios habla de que casi toda la región del Sahel se podría considerar como degradada. Degradada en el sentido de que no es tan buena para la agricultura como lo ha sido durante años anteriores. Esta es la foto del lago Chad que os quería enseñar, que es ya como muy típica porque ya se publicó hace muchos años, de hecho en el 2006. Sería interesante saber qué ha pasado en los últimos 20 años. Y aquí de nuevo vuelve a pasar lo de antes. No es solo el cambio climático, aunque el cambio climático ha tenido que ver. En ocasiones ha habido mala gestión, ha habido un mal uso, no de las aguas del lago, sino una mala gestión de los afluentes que van a parar allí. Sí, de alguna manera, creo que es importante ver que es todo forma parte de un mismo entramado. Están muy, muy ligadas unas realidades a otras. Por un lado, las decisiones políticas, económicas, por otro lado, los impactos del cambio climático. Bueno, por supuesto, destrucción de hábitats y pérdida de biodiversidad. Y luego, como decíamos, cambios de patrones en pesca y agricultura. Y luego, aparte, hay otro impacto que desde la academia y desde el periodismo, los investigadores están trabajando mucho, es cuál es el impacto de las poblaciones, perdón, del cambio climático en las migraciones. En realidad, la migración es una forma de adaptarse al cambio climático. Si se hace imposible continuar residiendo donde tú vivías, es necesario que marches a otro sitio. Pero es cierto que es importante intentar cuantificar esto siempre sin... Os quiero enseñar. Siempre sin discursos alarmistas, porque, bueno, ya lo sabemos, la mayor parte de las migraciones tienen lugar dentro del continente, pero sí tenerlo cuantificado e intentar crear algún tipo de mecanismo internacional para que pudiera existir alguna protección para estas personas que tienen que cambiar de residencia debido a los impactos del cambio climático. Porque actualmente, aunque a veces en los medios se oye hablar de refugiados climáticos, lo cierto es que la palabra o el término refugiados no sería ajustado a derecho, digamos, porque la Convención de Ginebra, que es la que rige y concede el estatus de refugiados, especifica que las personas tienen que ser perseguidas por su raza, nacionalidad, ideas políticas, religiosas y demás. Y en el caso del cambio climático haría falta como una nueva figura de protección para las personas, ¿vale? Entonces, es importante que esté estudiado y que veamos esas relaciones. Lo que todos los investigadores dicen es que las migraciones responden a muchas decisiones, a muchas realidades. No se toma solo por el cambio climático, pero sí se puede decir que el cambio climático está siendo un detonante más, un impulsor de este tipo de migraciones. Bueno, aquí os ponía esto que ya os he contado. Y igualmente que con las migraciones, está comenzando a haber, ya desde hace como una década, un intento de estudiar específicamente qué impactos del cambio climático están ligados directamente con los derechos humanos.
En el año pasado, en octubre del 2021, Naciones Unidas estableció un mandato especial para crear la figura del relator de Naciones Unidas para el cambio climático, cuyo objetivo es este. Y desde entonces ha venido habiendo como una serie de publicaciones, y esto también es importante porque serviría de alguna manera para exigir o para pedir, para tener como una base más para asirse, para que los gobiernos trabajen y actúen contra el cambio climático, porque está impidiendo directamente el disfrute de los derechos humanos a muchas personas. Y a muchas personas, y en concreto, más algunos grupos de personas, porque, bueno, siempre sabemos que hay grupos más vulnerables específicamente, y en el caso del cambio climático y en el caso específico del continente africano, yo creo que se pueden establecer por lo menos cinco grupos. Y me voy a centrar ahora en uno, en un par, pero bueno, luego a lo mejor podemos hablar, o no sé si os veis muy claro que haya otros grupos que puedan ser especialmente afectados. Yo creo que, bueno, yo creo, se ha estudiado, que las mujeres rurales son una de las poblaciones más afectadas. Como sabemos, al final son ellas las que trabajan la tierra, las que se encargan de buscar agua y alimentos y de cocinar para las familias, y son las que habitualmente cultivan. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, pues el huerto en el que tienen empiece a dar cada vez menos producción debido a falta de agua o debido a que se van desertificando un poco los suelos, puede hacer pues que dejen de dejar en barbecho los terrenos que antes sí que les dejaban descanso. O puede hacer que efectivamente tengan que iniciar dentro de las familias decisiones migratorias en las que el hijo mayor o el más joven o el que sea marcha fuera. Y además, en el caso de África, es clave porque en muchas ocasiones no tienen los derechos de propiedad sobre las tierras en las que trabajan. En algunos países ya ha habido algunos procesos para intentar regular esto. La propia Unión Africana estableció y tenía una propuesta que era para 2030 el 30% de las tierras que estuvieran legalmente a nombre de las mujeres, pero esto desde luego todavía no es así. Y entonces a mí me contaban las mujeres que fuimos a entrevistar a Camerún que muchas veces ellas no podían decidir o no podían intervenir tanto a la hora de al final negarse a que su tierra fuera utilizada bueno, pues, o adquirida por una de estas grandes empresas. Y luego las poblaciones indígenas son sin duda otras de las que más están sufriendo el cambio climático porque vienen en contacto muy directo con la naturaleza. Viven en contacto directo y dependen de ella, utilizan todo. Un bosque es, como decía un chico al que entrevisté allí, decía, el bosque es mi farmacia, es mi carnicería y es el sitio donde yo lo tengo todo. Pero además decía, aunque no nos demos cuenta, claro, no tiene nada que ver una plantación, porque a veces las empresas o incluso los organismos que apoyan estos cambios de tierras, que pasan de ser una zona enormemente boscosa y de gran biodiversidad a convertirse en plantaciones, por ejemplo, dicen, no, pero al final esto es son árboles igual. Pero claro, no tiene nada que ver. La variedad con la uniformidad de un monocultivo. Y me decía este chico, es que incluso el calor se nota en una zona de bosque enorme con árboles de decenas de años, el fresco que notas dentro no es como en una plantación, donde al revés,
lo que hay es todo abierto y todo sin ni una hierba de más, para que todos los nutrientes, el agua y demás se vayan a la planta que quieres producir. Bueno, y luego son muy afectados también la infancia, esto lo ha estudiado mucho UNICEF, las personas desplazadas, porque al final viven como una doble dificultad, ¿no? Cuando tienes que desplazarte, ya sea por cambio climático, por impactos medioambientales, o sea por conflicto, al lugar al que vas, si ese lugar también está sufriendo por culpa del cambio climático en este caso, al final es posible que surjan conflictos por la búsqueda de recursos escasos entre diferentes poblaciones, entre los que vivían allí y los recién llegados. Bueno, esto os lo dejo para que lo veáis, porque no quiero hacerlo muy largo, pero sí que me parecía muy interesante contar, y seguro que vosotras conocéis más y podemos ir rellenando, propuestas que se hacen desde el propio continente, escuchar un poco las voces de las mujeres, los hombres, la sociedad civil, los gobiernos que exigen desde allí y que proponen soluciones y propuestas. Por dividir un poco, frente al cambio climático se habla de dos tipos de soluciones, de dos tipos de respuestas. Mitigación, que es reducir el nivel de emisiones de CO2, y de adaptación, que es conseguir que las poblaciones estén lo suficientemente preparadas para hacer frente a los cambios que está provocando el cambio climático. Los países africanos suelen poner, y es lógico, el énfasis en la adaptación, porque saben que apenas han sido contribuyentes ni contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero. Aún así, hay que decir que 53 países ya han establecido lo que se llama contribuciones nacionales voluntarias. Es decir, lo que se comprometen a hacer de aquí a 2050 para reducir sus emisiones y acercarse al Acuerdo de París. Eso sí, muchos de ellos lo condicionan a recibir la financiación suficiente. Y yo creo que aquí es muy importante poner el foco en la financiación por dos cosas. Porque siempre que se hace un gran acuerdo, salen una cantidad millonaria de dólares y de euros que se van a destinar a trabajar contra el cambio climático, a la mitigación, a la adaptación. El último ha sido el mecanismo de compensación de daños y pérdidas que se acordó en la cumbre de Egipto este año. Pero luego hay que seguir el rastro del dinero a dónde se dirige. Y según un estudio realizado entre 2014 y 2018, que es verdad que a lo mejor ya es un poco antiguo, pero bueno, ahí se establecía el 54% de la financiación se distribuyó, se fue relacionado, pues fueron créditos que al final de alguna manera pueden estar suponiendo aumento de la deuda que ya de por sí tenían los países africanos. Pues al principio, en una de las diapositivas que yo ponía contra la deuda climática, bueno, no recuerdo exactamente cómo, pero es importante tener eso en mente. La financiación, en teoría, han de ser donaciones y debería ir destinada a lo que los países africanos están solicitando, que es especialmente la parte de la adaptación, es decir, de tierras y cultivos para que sean más resilientes, pero adaptación pensando en las zonas en las que se van a implementar, en el tipo de clima que hay, en el tipo de población que lo utiliza, en lo que de verdad se necesita, y no pensando, pues no sé, en la exportación, por ejemplo.
Y luego es muy importante que hay muchos grupos de la sociedad civil en el continente o pidiendo o recordando, señalando que se tengan en cuenta los saberes locales. Y aquí os quería poner un minuto de esta charla. Es una mujer representante de los pueblos indígenas de Chad, y ella lo que hace es decir, no vengan más o no vengan solo con su tecnología a proponernos acciones, sino aprendan también de lo que nosotros tenemos que contar. Y voy a poner del minuto, a ver, que quiero ver. A ver. Vale. ¿Lo oís? I guess all of you have a smartphone or an iPhone. And this morning, probably you check on the weather. If it's going to be rainy, to carry your umbrella, it's going to be sunny, to use your sunglasses, or it's going to be cold, to have an extra coat. It can give you sometime good information and sometime not. Let me tell you, my best app is my grandmother. She's called Mama Ada. She can tell you not only today weather, but she can predict the next 12 months it's going to be a good rain season or not. She can tell you just by observing her environment, by observing the wind direction, the cloud position, the birds' migration, the size of fruits, the plant flowers. She can tell you by observing the behavior of her own cattle. Bueno, la podéis escuchar entera, que está muy disponible y accesible en internet, pero me parecía interesante porque son propuestas y exigencias que vienen desde el propio continente y que hacen también mirar y conocer, saber de otra manera. Desde luego no es la única, hay muchas. Hay asociaciones, hay mujeres emprendedoras, hay, por ejemplo, esta chica Elizabeth Watuti, ella reivindica y dice, no es un tema tampoco que nadie nos tenga que venir a enseñar. Nosotros desde los años 90 reivindicaba a Wangari Maathai su trabajo por el medio ambiente, y dice, nosotras ya venimos luchando, nosotras y nosotros, desde hace mucho tiempo, y habéis sido vosotros los que en ocasiones no habéis escuchado a lo que se decía desde los pueblos del sur. Y a veces también proponen, por ejemplo, el caso de Vanessa Nakate de Uganda, proponen soluciones que son sencillas y que son útiles y que son realmente utilizables por parte del continente africano. Y ya una de sus iniciativas es conseguir cocinas que funcionen con paneles solares. Al fin y al cabo, es una realidad que muchísimos hogares dentro del continente, sobre todo en la África subsahariana, se cocina con leña, con carbón o con parafina. Esto supone emisiones de CO2 y supone también, al final, pérdida de biomasa. Son soluciones pequeñas que no, por sí solas, no, puede que no sean significativas, pero son a la vez útiles para la propia población, porque siempre subyace dentro de la toma de decisiones, pues lo que hablábamos antes, la realidad de que hace falta, y eso es innegable,
hace falta recursos y acceso para recursos para el desarrollo del país, para la industrialización del continente, para la industrialización. Y las poblaciones africanas y también desde los gobiernos, lo que se exige, digamos, es que no haya un doble rasero. Con esto ya termino. Ellos dicen, la Unión Europea ha tenido desde el año 2019 se lanzó el Pacto Verde Climático, el Pacto Verde Europeo, la transición energética, un continente climáticamente neutro para el año 2050, pero la realidad es que el día 1 y antes casi de que comenzase en territorio europeo la guerra o la invasión de Rusia hacia Ucrania, Alemania comenzó a reabrir centrales de carbón que tenía prácticamente cerradas. La Unión Europea decidió que tanto el gas como la energía nuclear eran energías verdes para que pudieran entrar en los fondos de Next Generation, de regeneración y de transición. Y luego las propuestas que se hace aquí, por ejemplo, acabar con el coche de combustión tradicional y cambiarlo por el coche eléctrico, necesitan muchos recursos en materiales que de nuevo vuelven a estar en zonas y en lugares, por ejemplo, el litio, especialmente en América del Sur, en China, en Zimbabue. Y dicen desde África, no queremos volvernos a convertir en el exportador de materias primas para que se dé esta transición energética teórica de nuevo a nuestra costa. De hecho, el sábado pasado hubo un grupo de organizaciones del sur global que lanzaron un manifiesto y siempre el término y en lo que tenemos que fijarnos es por una transición climática justa, porque si no volveremos a hacer una transición que será un cambio energético, un cambio basado en el tipo de energía que utilizamos, pero no cambiará nada de lo que es el resto del sistema y el ecosistema en el que nos movemos. Y bueno, esto es todo por mi parte. Esta era un poco la idea de la presentación. Si os parece, dejamos aquí en pantalla, lo voy a dejar de compartir y ahora charlamos en lo que queráis. Bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta que hacer, lo que podemos hacer es que, como creo que nos vemos todas en pantalla, sería levantar la mano o bien por el chat hacer directamente la pregunta. Muchísimas gracias, Aurora. Eso de principio. Un placer. Begoña Iñarra tiene levantada la mano. Adelante, Begoña. Gracias, Aurora, por esta charla, porque creo que has tocado puntos muy importantes. Algo que has tocado y que tiene una gran influencia en África y que está callado, se habla de vez en cuando, es del lago Chad, cómo ha disminuido. Es impresionante, o sea, las fotos nos lo muestran, pero la realidad es impresionante. Y parte, algo que los pueblos que están por ahí alrededor, esos cuatro países que tiene alrededor, son los países en los que hay todo el terrorismo, donde surgió el terrorismo, o sea, ahora se está extendiendo a otros países, pero esos fueron los primeros países. Y muchos, sobre todo en Chad, están convencidísimos de que parte de los terroristas que están entre Chad, Camerún y Nigeria, que el origen es verdaderamente la pérdida de medios de vida de todos esos jóvenes que no tienen futuro y que no tienen nada.
y es algo de lo que en España no se habla. Como otra cosa de las que no se habla, este año ha habido inundaciones, pero terribles, en Chad, en Nigeria, en Mozambique de nuevo, y a pesar de eso, aquí en España ni se ha oído casi. Creo que es una vergüenza el silencio que existe sobre todo lo que es de África, como lo que tú has mencionado en Nigeria y en Ghana, donde se llevan todos los... Esa parte es en Ghana, en Accra. Hay una parte de Accra que es ya a kilómetros sientes, no puedes respirar. Cuando vas en un coche tienes que cerrar las ventanillas porque a kilómetros ya se siente ese... Y cuando ves ahí a la gente cómo está quemando esos cables, gente joven, gente mayor de todas las edades que dependen de ello y que en Europa pasamos de largo, como pasamos de largo con los migrantes y demás, es una vergüenza y injusticias terribles. Claro, es que no es solo que pasemos de largo, es que somos responsables de eso. Eso, somos responsables encima, eso. Y nos beneficiamos de alguna manera, bueno, de alguna manera, ¿no? De muchas maneras, porque efectivamente la chatarra electrónica o los textiles, aquí no seríamos capaces de gestionar toda esa cantidad de basura, de residuos que generamos. Si es que al final siempre es la manera en la que vivimos aquí. Entonces, claro, es exportarlo, además haciendo negocio, o sea, que se paga, el destino se paga por ello. Y dejar que se vaya, que allí desaparezca como sea, porque ya las normativas medioambientales, laborales, de salud, de trabajadores, solo aplican aquí, claro. Ya una vez pasado fronteras, ya no hay nada que hacer. Y de lo que decías del lago Chad, pues no he querido entrar en ese tema porque entiendo que es otro ya otra charla, pero claro, efectivamente muchos investigadores dicen un poco igual que con las migraciones, que no sería difícil decir el cambio climático ha sido el único detonante de la conflictividad en el Sahel, porque es muy amplia, muy, muy multicausal, con muchas implicaciones, pero desde luego es uno de los drivers, de los como detonantes y de los impulsores. Y dificulta la relación, claro, las poblaciones, pues las poblaciones jóvenes que tienen cada vez menos opciones de vida. Los enfrentamientos entre comunidades de pastores y agrícolas, que es una situación muy complicada, pero que cuando yo no soy experta en el Sahel, para nada, pero cuando yo oigo hablar a las personas que más saben, dicen, esto se entremezcla también con cuestiones políticas, porque tradicionalmente desde el Estado se ha privilegiado a las comunidades agrícolas porque eran no eran nómadas, entonces se permitía como establecer más el Estado, al final las comunidades nómadas del Sahel, porque es que habéis visto el lago Chad está justo en la frontera de cuatro países, pertenece a los cuatro, de hecho, que esa ha sido otra dificultad, porque es gestionarlo, hay una como una junta de gestora del lago, pero claro, a cuatro países diferentes, con sus cambios, con sus motivaciones, con sus intereses, eso tampoco ha ayudado a mantener el lago en las mejores condiciones. Pero sí, yo creo que tiene un impacto importante en el cambio, en los conflictos. Cecilia. Sí, primero, Aurora, un millón de gracias. La verdad es que me ha encantado lo que nos has presentado. Y sí, con mucho detalle y eso. Lo que yo me estoy dando cuenta es el tema de la sensibilización y el tiempo que tardamos los humanos,
desde que empezamos a huir de algo y de dificultades y de retos hasta verdaderamente hacer caso, es que son años y décadas y incluso hasta siglos, ¿no? Y es el caso con todo esto, porque llevan hablando desde el siglo pasado, por lo menos, no, el siglo XIX, ¿no? Y después el siglo XX, a mediados del siglo XX, y no, yo pensando en mí mismo, ¿cuándo me empecé a dar cuenta? Hace relativamente poco, después de este tiempo, ¿no? Y entonces, por un lado, pues aquí en nuestro mundo, sí, el tema de la sensibilización en los retos de, que no son específicamente nuestros del día a día, pues la verdad es que se tarda muchísimo y en darnos cuenta de nuestra responsabilidad, me parece a mí. Y diría que pasa lo mismo en África. Hay sectores muy sensibilizados. Hay sectores que si lo están sufriendo, están sensibilizados, pero si no, yo puedo decir que conozco a gente que de todo esto, muy, muy poco sensibilización, ¿no? Entonces, es algo del ser humano y es una dificultad y lo único que es, probablemente es que hay que seguir y no sé cuándo al final habrá bastante gente sensibilizada para que pase algo, ¿no? O para que si se pueda abordar de manera satisfactoria y justa también. También la complejidad de todo, porque hay tantos aspectos diferentes y todo interconectado. Y tampoco estamos acostumbrados en ninguna parte del mundo de verdaderamente trabajar esas interconexiones. Es algo bastante reciente, ¿no? Que estamos diciendo, incluso en ministerios, que los ministerios deben de hablar los unos con los otros, que no lo han estado haciendo, ¿no? Y después lo podemos eso en nuestras propias instituciones, ¿no? Que no estamos acostumbrados a ver y profundizar en las interconexiones entre todos. Y claro, eso es un cambio de mentalidad que hará falta para que se pueda llevar a cabo un cambio, sí, el cambio que hace falta en realidad, ¿no? Entonces, eso es solamente comentarlo yo. Y después había una cosa allí que me parecía interesante porque en un momento dado lo estaba consiguiendo, es lo que están hablando de la gran muralla verde, sé que es otra cosa, pero que de repente lo he visto allí, ¿no? Y sé que wow, y pensaba, pues, ¿por dónde va esto ahora? Porque sé que empezó, había dificultades, pero que va y no sé por dónde va ahora, a lo mejor sabes algo alguno de vosotros, pero me parece sumamente interesante que intenten hacer algo así como esa muralla verde por todo la parte del sur del Sahara. Sí, bueno, la verdad es que la he pasado, es verdad, porque ya quería ser como rigurosa con la hora. Lo que comenta Cecilia es una iniciativa que lleva ya muchos años trabajándose. La idea es recuperar la zona, la franja del Sáhara, para que pueda ser utilizada para huertos. Se habla de muralla verde como de plantación de árboles, pero en realidad no es árboles, es más bien vegetación ajustada al terreno, huertos y zonas de cultivo de plantas tradicionales, con métodos tradicionales. Pues, a ver, la verdad es que va a regular. En Senegal va muy bien, pero en el resto de los países es que atraviesa 11 países, cada uno, bueno, una vez que pasa Senegal, la franja, la parte más del Sahel Occidental, donde como contaba Begoña, hay muchísima inestabilidad, terrorismo, zonas del conflictividad armada, zonas que no controlan los gobiernos centrales ni los regionales. Más hacia el cuerno de África, de nuevo zonas de mucha sequía. Entonces, es una iniciativa realmente preciosa, porque es verdad que además pone en valor
como desde las ideas panafricanas de trabajo de los países juntas. Y hace poco vi un documental que dicen, que yo no, esto no lo sabía, que es una propuesta que surgió desde Tomás Sankara, desde las primeras independencias de trabajo conjunto entre todos los países de esa zona. Pero claro, necesita, porque no hemos hablado, ¿no? Pero al final también el medio ambiente, todo, la gobernanza es básica. Y es muy importante y no está suficientemente estabilizada y asentada, yo creo, en algunos lugares. Es complicado también. Y luego, de lo que has dicho antes de la sensibilización, no, perdón, de la interconexión, solo añadir una cosa. Yo es que creo que eso también es básico, porque a veces se hacen como propuestas milagro y es que yo misma, hace, en 2008, por ahí, estaba escribiendo el oro verde por los cultivos, los agrocombustibles, que en teoría nos iban a dar energía, gasolina para los coches sin CO2, y el discurso general era que eso era perfecto, los países del sur ganaban porque iban a exportar muchas materias primas, los países, nosotros también, porque esto era barato, era renovable, era inacabable y encima no emitía CO2. Y muy poco después es cuando ya empiezas a oír los discursos que hablan de para producir esto necesitas acabar con bosques, necesitas poblaciones que se quedan sin vida, dejar de cultivar comida para coches. Pero es muy fácil caer en un poco eso, con las nuevas tecnologías, que también a veces parece, de repente, yo qué sé, energía de algas marinas, pues claro, hay que interconectar unas cosas con otras y con los efectos que tienen. Totalmente. Sí, María José. No. Yo eso, a ver, yo es que todo eso de los agrocombustibles y toda esa temporada fue cuando justo Aurora te conocí. Es que gracias a ti fue. Realmente eso traía una pinta un poco, a ver, sí, hombre, traía al principio la propaganda de todo estupendo, pero claro, nos había contado la parte fea, que era la de si tú quieres poner hectáreas y hectáreas y hectáreas de un cultivo, pues todos los que están ahí a la calle, o sea, poblaciones, manera de vivir, o sea, entonces yo lo que veo es que ahí está bien, sigue habiendo, por desgracia, una falta de respeto, pero tremenda, a pueblos que viven allí, es que vamos arrasando, o sea, por todas partes, y ahora mismo, bueno, pues es un aniversario hoy de algo que, en fin, ¿no? Que no sé, que la humanidad parece mentira, es que decir que la colonización se cambió de manera de hacer, pero se sigue haciendo, se ha seguido haciendo, y por eso mismo las consecuencias de llegar en desastre, de tener que poner todo un artilugio de fronteras de manera de oprimir, en fin, no sé, ¿eh? Pero tú tu riqueza la basas en aplastar al otro. Así el mundo no. Que no, que estamos en unas maneras de vivir que yo creo que hay que hacer mucho caso a la llamada de los africanos de decir, dejarnos en paz, olvidaros de nosotros, ¿eh? Y dejarnos hacer como queremos hacer nosotros, bien, mal o regular, igual nos confundimos, pero tenemos derecho a confundirnos. Es que de verdad que siempre lleguemos con la lección ya como aprendida, si no hemos aprendido nada. En fin, yo porque es que es tremendo, vamos. Sí, pero totalmente. Yo creo lo mismo, porque hace poco ha habido una asamblea de en Berlín, a nivel de agricultores y de todo el mundo, y representantes de Vía Campesina de África han ido a decir, bueno, ya vale, ¿no? O sea, hacer el favor de pararos. O sea, pararos porque ya está bien, ¿eh? O sea, claro. No sé.
hay maneras ya de posicionarse que no... Sí, sí, desde una superioridad que es justamente porque, que es totalmente falsa, porque además proponemos unas soluciones que luego no tomamos, o sea, no, realmente no ponemos en práctica, pero exigimos a otros que las pongan y lo que hacemos es externalizar, digamos, nuestros residuos, nuestras emisiones, por no hablar. Que, bueno, de los mecanismos de los sumideros de carbono, de la venta de bonos, de la financiación. Claro, en realidad pagando es fácil ser o parecer sostenible. Perdona, soy Amparo, pero Aurora, no me ves porque tengo miedo de poner la pantallita esta de del vídeo y entonces se me va y ya otras veces y ya no puedo tomar parte. Ah, vale. Me ha gustado mucho tu charla y todo lo que he podido oír porque no la he podido escuchar entera, pero quería hacer simplemente un poco de diablo, ¿no? De comentario, uh-huh. Porque como hemos estado la mayoría de las hermanas blancas en África y lo he comentado con nuestro grupo alguna vez, para que ellos no emitan, para que ellos no emitan los gases y todo, están viviendo de una manera muy, muy sencilla. Pero en realidad, por ejemplo, yo he trabajado en un hospital siempre, en realidad estos países africanos, que debemos dejarlos hacer y decidir por ellos mismos, quieren también entrar dentro de una industrialización. Eso está clarísimo, porque ellos quieren tener también una sanidad, quieren tener hospitales, quieren tener empleos. Quieren tener fábricas, quieren tener la posibilidad de la electricidad, que no existe en los pueblos aún en África. Entonces, para eso, si nosotros hacemos contratos con ellos para que puedan decir que ellos van a guardar la emisión, no poniendo leña, intentando no crear ese mundo que nosotros hemos creado aquí en Occidente, pues ellos se quedan sin las primeras necesidades cubiertas. Entonces hay mucha controversia en decir, yo no puedo llevar un hospital con un panel de solar, que me va a costar mucho dinero hasta que lo ponga. Eso nosotros estamos intentando hacer el cambio y nos va a costar muchísimo tiempo, como acabas de decir. Yo no creo en los coches eléctricos por todo lo que tú has explicado, de que tenemos que conseguir las piezas. Lo que quiero decir es que para que ellos no emitan y no hagan más contaminación en el cambio climático, tienen que mantenerse a un estatus que ellos no lo desean. Entonces están, lo que tú acabas de decir, todos los acuerdos de COP y todo, de decir que vamos a ver cómo podemos compensarlos a ellos, pero tenemos que pensar que ellos también quieren conseguir un estatus de poder tener una sanidad, una industrialización, y para eso necesitan las materias primas. Las materias primas que ahora nosotros estamos intentando decir que ni el carbón, ni el petróleo, ni nada de eso puede ser. Me ves el punto, ¿no? Y entonces, ¿qué van a hacer ellos? ¿Negar eso? Ellos lo que quieren es aspirar a la vida que tenemos, pero la vida que tenemos está fundada en eso. Hasta que ellos puedan pasar a paneles y a una posibilidad de tener todo esto, tienen que pasar generaciones o se los damos. ¿Qué piensas tú? Pues no, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho y de hecho es que ellos siempre lo ponen sobre la mesa, con 600 millones de personas sin acceso a electricidad de manera continua, nosotros no podemos decir, nosotros nuestro objetivo primero es el desarrollo y es entendible y por eso hablamos, yo la idea de la charla era un poco eso, la de responsabilidades diferenciadas. Lo que yo creo que sí que hay debate entre las propias tomadores de decisión africanos es entre utilizamos los recursos fósiles que tenemos o intentamos dar el salto directamente a las nuevas tecnologías menos contaminantes. Y ahí yo lo que creo que es lo único que debería hacer desde Europa, y os voy a enseñar una diapositiva que era otra que os contaba antes, es financiar lo que realmente, o sea, financiar es financiar donaciones, no
por préstamos que luego hay que devolver y que entonces luego se convierte en préstamo blando, pero luego ya pasan los años y al final me debes más de lo que yo te di. Financiar de verdad el uso de renovables para acompañar ese proceso de desarrollo. Pero la realidad de lo que estamos haciendo, según cuentan las noticias, es lo que hablábamos antes. Es esta diapositiva, ¿no? Pues lo que estamos haciendo es financiar de nuevo la expansión de combustibles fósiles. Y hay autores africanos que dicen, si nosotros nos dejamos embaucar en esto, digamos, dentro de 10 años, ahora nos los van a comprar o ahora nos van a servir, pero luego no, porque, claro, está todo inventado. Por ejemplo, la Unión Europea está preguntándote también si poner la tasa de carbono, que es como un grabar de una manera especial a los productos que se hayan producido de manera contaminante. Si al final eres tu destino de lo que vendes es Europa, los países africanos se han quejado mucho contra esta tasa. Y la Unión Europea ha dicho, no, pero tendremos en cuenta países menos avanzados, países altamente endeudados, haremos excepciones, pero yo creo que la decisión es difícil y entiendo perfectamente su postura. Y su postura, o sea, por ejemplo, el gas lo van a explotar y lo van a utilizar. Si el problema que a lo mejor se suma aquí es que los países que han tenido tantos recursos y los han explotado no se encuentran en mejor situación que los que no, que ahí también ha habido como muchos estudios con la maldición de los recursos y todo eso, que no hay, no solo con los recursos te vale para el desarrollo. Al final, de nuevo, volvemos a lo mismo de la interconexión de todo. Porque si haces, pues yo qué sé, Mozambique, si empieza, como parece, si empieza a exportar ese gas es directamente, que no, casi no aterriza en tierra, o sea, digamos, va de las reservas marinas a venderlo a otros países y no hay impuestos suficientes, no hay redistribución luego de esa riqueza que se crea, pues es siempre como complicado todo el círculo. Sí, sí. Yo creo que les tenemos que dar derecho a que tengan lo necesario, ¿no? Por lo menos lo necesario. Gracias, hombre. Aurora. Gracias. Totalmente. Gracias, gracias. Levantaba la mano Natalia. Ábrete el micrófono, Natalia, que si no, no te oímos. Ahora lo tienes abierto. La Begoña Blanca. Blanca, que estamos esperando. Ahora no te oigo porque está cerrado. Adelante, Natalia. Natalia, no te oímos. Natalia, no te oímos, Natalia. Aunque tienes. Digo, ¿y ahora? Ahora sí. Sí. Bueno, digo que gracias por la exposición, Aurora, y escuchando este medio debate que tenemos, pues yo, ante las propuestas que ponen los africanos, pues hay propuestas muy válidas. Nosotros también, por parte de los europeos, también, como decía Aurora, pues vimos como un avance el hacer estos... ¿Se oye? Sí. Sí. Un avance como el producir estos agrocombustibles y después nos hemos dado cuenta pues que no era un avance, que era, bueno, pues yo creo también que con las propuestas que los africanos proponen, por ejemplo, de volver a los saberes ancestrales, pues yo también ahí, ellos en esas propuestas también tienen que mirar un poquito. Yo he vivido muchos años en África y, por ejemplo, a nivel de medicina, ellos las dosis y todo esto no controlan y cantidad de gente se muere por estos fármacos
tradicionales que no están dosificados. Yo eso lo he visto y lo tengo como experiencia, ¿no? Entonces, ellos también, como decía Amparo, pues quieren un medicamento controlado, ¿no? Algo. Yo pienso también todas las propuestas y nada en el mundo es completamente inicuo y puro. Todo tiene sus más y sus menos. Entonces, habrá que ir viendo y avanzando y retrocediendo según veamos los efectos. Y así tenemos que ir avanzando, porque nada hay extremadamente puro y nada hay extremadamente correcto de no pisarnos los unos con los otros con las mayores intenciones. Ahora que por nuestra parte, pues como vamos también bastante de listillos, pues a lo mejor un poquito de humildad nos vendría bien y escuchar a las propuestas de los otros. Nada más. Gracias, Natalia. Muchas gracias. Muy interesante lo de... Yo no sabía lo de los medicamentos. Claro, entiendo que al final pues habrá personas que sepan y otras que no y que lo administran y no está tan claro. Yo he visto nunca y tan gente se muera por medicamentos locales. Es otra cosa. Perdona. Mila, queríais hablar. Abre el micrófono. Ya lo has abierto, sí. Adelante. Muchas gracias porque el aporte ha sido muy bueno, muy clarificador. Solamente una pequeña pregunta, porque en el momento de que has dicho la cuestión de las causas, está también el tema de los conflictos. Es verdad, tanto conflictos internos como externos, que es algo muy, muy difícil y muy profundo, pero cuando recibimos inmigrantes, en una mayoría bastante grande viene de la situación de violencia. Entonces, si podías tocar un poquito el tema de los conflictos. Vale, pero no tanto a lo mejor como causa, sino o como consecuencia del cambio. ¿O te refieres, Mila, como causa general de migraciones? No, o sea, el hecho de que los conflictos son continuos, internos entre etnias de fuera, provocados desde fuera, porque somos unos ladrones. O sea, que ciertamente el hecho es que los conflictos son continuos. Sí. Ya te digo, los inmigrantes que recibimos, la mayoría viene a causa de la violencia, de que no pueden. Hay violencia étnica, hay violencia política, hay violencia religiosa, violencia de mucho tipo. Entonces, eso también está influyendo en la realidad de África. Claro, sí, sí. Claro, a ver, yo creo que en vivir en una realidad no solo inestable, sino en el que te encuentras con situaciones de violencias múltiples, porque puede ser por parte del Estado, por parte de grupos radicalizados, por en ocasiones no ha habido algo quizá tantos interestatales, pero sí dentro de los propios estados, desde luego que claro, es uno de los condicionantes para dificultar el desarrollo en el sentido del avance, de que los países y las poblaciones vayan avanzando, porque ha habido lugares y Costa de Marfil, que era como uno de los países punteros, referente en África del Oeste, y que es verdad que de repente, en cuanto hay una situación de conflicto en pocos años, pero conflicto intenso, muchos de los estándares de vida se vienen abajo. Y ahora, además, quizás son encima conflictos mucho más difíciles, bueno, desde los años 90, pero más difíciles de gestionar, porque son como multiplicidad de grupos. No está tan claro cuando hablábamos del Sahel exactamente quiénes son los actores, con quién te sientas en la mesa a negociar, con los representantes de qué grupos, quién depende de quién.
y se ha visto que no se ha sabido resolver eso y que de hecho se ha ido intensificando. Y claro, es uno de los, de hecho, en uno de los mapas que poníamos, más de la mitad de los desplazamientos internos tienen por cuestión conflictos. No sé muy bien cuál puede ser una solución. Incluso tengo dudas, igual que hablábamos antes, de si sirve para algo las intervenciones internacionales o las intervenciones humanitarias. En algunos casos han dado más problemas, ¿no?, que soluciones. En otros han tenido que retirar directamente porque no había. Bueno, de hecho estoy pensando que casi Rosa sabe más de conflicto. Pero desde luego que es una realidad que a lo mejor solo afecta a 10 países del continente africano. El resto en realidad llevan una larga trayectoria de paz, que es importante también señalarlo. Pero claro, donde afecta es lo impregna todo. María José. Me parece que Cecilia tenía la mano levantada. María José. Bueno, no, nada, nada. Perdón. Es solamente una cosita que podemos hacer desde aquí. Cuando vi lo del Banco Santander y el BBVA y que estaban haciendo inversiones en combustibles, pensé, mira, eso lo hacen porque sus inversores, eso es lo que quieren. Y entonces, si la gente dice que, si la gente que hacen sus inversiones con esos bancos dicen, mira, en lugar de estos queremos que hagáis inversiones en energía alternativa, eso podría cambiar bastante la cosa, ¿no? Entonces yo creo que en nuestro mundo aquí, que ese tipo de actuación, creo que está bien el intentar promover que pensemos así de esa manera, ¿no? Y que vayamos viendo las inversiones y en dónde están y todo ese tipo de cosas. Y tener como más, yo creo que más conciencia, incluso tomar decisiones sobre ello, ¿no? Que puede ser importante, me parece a mí. María José, ¿alguna cosa? Uniendo con lo de Aurora, que decía que había muchos países que no tenían un conflicto, diríamos así, declarado. Pero, por ejemplo, concretamente, Camerún no tiene un conflicto declarado, pero tiene el conflicto de que yo me marché de aquel país en el año 92 y tenía el mismo presidente que tiene ahora. Lo cual, a ver, tú explícamelo. O sea, yo es algo que yo digo, bueno, ¿cómo es posible que en tantos años, que los cameruneses una parte lo querrán a polvilla, pero otra parte no lo quieren ver ni en pintura, porque eso se ve que es un títere puesto, pues por Francia concretamente, bueno, pues porque así tiene alguien que le permite robar. Bueno, pues muy bien, eso ya lo sabemos. Pero realmente yo pienso que o porque están declarados o no declarados, África es un polvorín. Pues porque es un polvorín, porque o si no está declarado así, porque salta ya el conflicto fuerte, porque ya no puede más y ya revienta, o los países están siempre por debajo. O Francia, o esto, venga y dale. Entonces, claro, es una situación, o sea, que pues lo que yo vuelvo a lo mismo de antes, que es una situación de un colonialismo, pues ahí soterrado. O sea, tú eres muy libre, pero mientras tú hagas lo que a mí me da la gana, ¿eh? Ya está, y no te menees. Entonces, claro, es una situación que tú dices, bueno, o nos enteramos de una vez en Europa que así no se puede ir, o a ver qué pasa, porque claro, Francia concretamente con Camerún, allí no hay un conflicto, pero el conflicto es que ese señor, el año 91 estaba allí y sigue estando. Hombre, qué presidentes hemos tenido ya desde esos años. O sea, ese es un ejemplo, pero yo me imagino que hay muchos otros. Tremendo, vamos. Bueno, pues creo que... Solamente decir una cosita para contestarle a lo de los conflictos
Bueno, que Aurora estará de acuerdo y lo habrá nombrado, el acaparamiento de las tierras en todos estos países. Y, por ejemplo, que dentro mismo de países, pues los pastores y los agricultores están en conflicto porque como se han acaparado tierras que antes las podían utilizar para poder ir con sus animales y poder, y entonces los han tirado hacia otras zonas para poner agricultores. Entonces los agricultores, ahí hay unos conflictos, por ejemplo, dentro, simplemente por el acaparamiento de tierras, aparte de que estemos comprando parte de las naciones de Occidente, estemos comprando tierras en Kenia para turismo, estemos comprando tierras para todos los productos y todo. Y por eso le quiero contestar que también hay conflictos, pero conflictos también que emanan de ellos, porque es que la gente se tiene que desplazar para buscar de la manera de vivir. Y entonces pastores y agricultores en muchos países de estos también tienen sus conflictos y provocan, ¿no? Que ya a lo mejor lo has nombrado y yo no lo he oído al principio, simplemente. Sí, no, gracias por la puntualización, porque, vamos, justamente era un, yo creo que lo he mencionado, pero muy poquito, pero es verdad que, claro, la escasez crea el conflicto. Lo que... Y como tú dices, es importante ahí, o sea, yo lo hablaba como dentro del cambio climático, pero en realidad es de una situación que responde a muchas otras, a unas cuestiones sistémicas, que es pues que enfrentamientos tradicionales, recursos escasos, y es verdad que a lo mejor no están como tipificados, como que un país esté viviendo conflictividad armada, pero si está habiendo cada cierto tiempo enfrentamientos que producen violencia, que producen personas muertas, claro, es otra de las dificultades. Y es muy difícil cada vez más ir generando espacios de paz y espacios de encuentro. Recursos más escasos, mayor enfrentamiento, pues de nuevo estamos en círculo vicioso, sí. Es bueno, yo a veces... Intento también, o creo que es importante también como contar otras historias, ¿no? Para no reducir el discurso, o para no, vosotras es que lo conocéis muy bien, pero a lo mejor otras personas de fuera del ciclo pueden pensar, África es toda una guerra enorme desde arriba hasta abajo y allí no hay nadie, yo qué sé, creando, inventando aplicaciones, haciendo series de vídeo, haciendo películas, arte, y sí lo hay. Entonces, por eso no quería que quedase como la idea de conflicto en todos lados. Begoña, ya creo que ella, vale, porque si no seguiríamos okay, aquí. Vale. Ahora oye, el próximo día con un café. Vale, es un poco sobre los conflictos, porque creo que es importante lo que has dicho. Yo por lo menos tengo mucho cuidado cuando hablo de África de no insistir en los conflictos, aunque he vivido siempre en África en situaciones de guerra. ¿Por qué? África es interesante, ahora un poco menos, empieza a cambiar, pero hasta hace unos años África era interesante. Cuando hay conflictos, cuando africano mata a africano, cuando hay hambre, y no me acuerdo cuál era la tercera, pero o sea, hay tres cosas. Entonces, yo pienso que tenemos que dar una imagen positiva de África, porque tiene muchas más cosas positivas que los conflictos, que están ahí, como están aquí, como están en muchos otros sitios también. Pero que tenemos que ser muy cuidadosos, y yo me alegro como lo has presentado, porque lo has presentado de una manera positiva, a pesar de que hay cosas, pues aún en la ecología. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en Etiopía, cuando yo era joven, antes de ayer, pues lo que trabajamos para poner en un sitio en el que no había leña, en el que no había ni árboles, porque la leña de las casas destruía los pocos árboles que había, las cocinas solares que eran con placas metálicas que estaban hechas de aluminio, que estaban hechas allí. Olé. Y conseguimos una en la ciudad de 3.000 habitantes que era nuestro pueblo. Una que era nuestro trabajador y que cuando se le rompió no la reparó tampoco. Y eso que él era el que había hecho las placas. Y, o sea, hay cosas que, como ha dicho, me parece, no sé quién ha sido, que Cecilia ha dicho... que necesitamos años para ello,
para convencernos y para progresar. Y África, pues lo mismo, necesita años también para cambiar y tomar conciencia. Y creo que hoy en día hay una sociedad civil joven que está reaccionando de una manera de vivir que no es ya el echar la culpa al otro, sino seamos responsables de nuestro futuro. Y creo que eso es muy positivo para África y que son ellos también los que están luchando por una ecología verdaderamente contra las explotaciones de petróleo, de gas, etcétera, que no hacen más que miserias para los países que lo tienen. O bien para aprovechar las riquezas como en Guinea Ecuatorial, etcétera, donde la gente es la más pobre del continente y él es el mayor renta per cápita que tienen en toda África, superior al de España y demás. Gracias, de todas maneras, por todo lo que has dicho y lo que has comentado. Sí, yo iba a decir precisamente eso, Begoña, que las cosas en la letra pequeñita ponía, en el momento de la mitigación, ponía movimientos juveniles. Y me ha alegrado que nos hayas presentado dos rostros de mujeres que en este momento, desde la propia tierra, están luchando por ello. Pues muchas gracias por brindarte a ello. Desde la antena, agradecidísimas. Gracias a todas las que habéis participado. Y bueno, pues esta ha sido una pequeña iniciativa de la antena y en cualquier momento que se nos ocurra cualquier otra idea, bueno, pues será bienvenida y ya sabéis que desde la antena acogemos todas las propuestas. Pues muchas gracias, chicas. Buena muchas tarde. Muchas gracias a vosotras. Gracias a ti que la propusiste y a Aurora. Gracias a todos. He hecho el trabajo. Gracias. Gracias.